Muy buenos días a todos los amigos que nos están visitando. Hoy vamos a hablar acerca de las anguloas. Anguloas es un género de la familia Orchidacea y tiene aproximadamente 11 especies. Digo porque una está en discusión, híbridos naturales o especies. Bueno, lo más importante es decirles a ustedes qué hacemos nosotros para cultivar estas bellezas. Estamos en el mes de marzo, ya son las últimas épocas de floración, o la última época de floración de las anguloas aquí en Ecuador. Anguloa fue descubierto en 1794 por Ruiz y Pavón en Perú. Y 4 años más tarde fue publicada la Anguloa auriflora en el mismo país, en Perú. Sin embargo, donde más especies se encuentran es en Colombia. También tiene Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, hasta el momento que se ha descubierto. No sé si algún rato se descubrirá en otro país, pero esos son los países que hemos encontrado las anguloas. ¿Cómo las cultivamos? Bueno, el riego es muy importante. El riego reside naturalmente en su hábitat a partir de diciembre, enero, febrero y marzo. Reciben las primeras lluvias, como el pseudo bulbo está listo para crecer los brotes, entonces podemos obtener las primeras flores en enero. Y eso es lo que copiamos acá en Guajira, después de verles cómo están en su hábitat. Si en su hábitat reciben esa lluvia, acá tratamos de darles algo igual, semejante, abundante riego. La humedad ambiental recomendada es mínimo 50%. Si nosotros les damos o no les damos la suficiente humedad, lo que van a tener problemas es de insectos como la cochinilla y los pulgones. De vez en cuando sí hay presencia de ácaros, pero no es muy frecuente. Entonces vamos a topar un poquito más lo que es riego. Como decíamos, fue descubierto en Perú en 1794 y publicada en 1798. ¿Cuándo hacemos el trasplante? Yo le invito a Gerardo para que pase acá, para que nos vaya mostrando una planta que está lista para el trasplante. ¿Y cuándo lo hacemos? Lo hacemos solamente dos meses, pasa Gerardo, lo hacemos solamente 2 meses después de su floración. ¿Por qué lo hacemos 2 meses de su floración? Es porque el pseudo bulbo está comenzando a hacer sus nuevas raíces. Gerardo, la planta, por favor, Gerardo. Aquí podemos ver, terminó la floración y vienen las raíces del pseudo bulbo, se está formando el pseudo bulbo. Entonces, es el momento propicio para cambiar de maceta. A ver, Gerardo, tú vas a hacer una demostración, saca por favor el material que se utiliza. En este caso no le vamos a dividir, lo que queremos es una planta más grande, entonces vamos a poner por necesidad en una maceta más grande. Sácale por favor de la maceta. Como ustedes ven, Gerardo está un poquito nervioso, como no puede ser de otra forma, pero bueno, ya va cogiendo confianza durante el taller. Para hacer un trasplante siempre nosotros eliminamos todas las brácteas que están ya muertas, las espigas secas, le hacemos una limpieza total para que la planta quede completamente limpia ya en su nuevo material. Si les queda fácil podemos utilizar la misma chilena que se cortó la... Esto, entonces... De aquí lo importante es la etiqueta por favor no la pierdan, el nombre. Y ahora también vamos, después de sembrar, a colocar la etiqueta con la fecha del cambio de medio de cultivo o de trasplante. Vamos a eliminar, Gerardo, todo lo que es musgos. Sacamos todas estas algas, musgos verdes, como les decía en un principio, para que quede la planta completa, ya bien sembrada y en un sustrato nuevo.
Cuando nosotros sembramos plantas con este tipo de pseudobulbos, siempre nosotros recomendamos dejar el back bulbo apegado a la maceta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad para ganar algunos meses o algunos años en crecimiento de la planta, para no tener que en poco tiempo nuevamente cambiarle de maceta. Entonces, como usted podrá ver, le pongo el back bulbo pegado a la maceta y le voy rellenando de sustrato. Es algo también importante que enseñemos. Aquí está el fertilizante que se ha colocado y es el que venimos utilizando acá. Y es igual pino, sino que pino mediano, porque la planta cuando se sembró al inicio necesitaba un medio de cultivo donde que retenga mayor humedad. El pino que vamos a utilizar ahora es un poquito más grueso, el 2.5. Entonces, por tamaño de planta, utilizamos el tamaño de medio de cultivo. Ahí estamos sembrando, colocando el material. Como decía Gerardo, se está colocando de esta forma, de tal forma, para que nos dure más la planta y el medio de cultivo en esto. Aproximadamente 2 años. 2 años estará esta planta en esta maceta. Lo que hacemos es colocar la fecha, porque ahora mismo, como no se molestó las raíces, se le va a colocar un fertilizante que se llama Molcot. Este fertilizante lo importamos directamente desde Japón. Y ¿dónde está el fertilizante, Gerardo? Aquí tenemos. Ya, entonces sí, para que lo coloques. Es el Molcot, no sé si podemos enfocar. Es específico para orquídeas. Este fertilizante nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque la planta va a crecer muy robusta, sus hojas van a ser muy sanas y con esto vamos a tener menos problemas de hongos, bacterias e insectos. Nos ha ayudado a nosotros muchísimo a reducir el 70% de los problemas fitosanitarios y problemas de insectos. Colocamos la fecha porque van a colocar el fertilizante. Es muy importante para todos los que hacemos trasplantes, divisiones, dejar este espacio. ¿Con qué finalidad? Es cuando colocamos el fertilizante, cuando nosotros hacemos riego, para que no derrame, no caiga el fertilizante. Entonces, en este espacio, el fertilizante va a quedar completamente seguro y la planta va a aprovechar el 100%. Dentro de este frasco tenemos el Molcot, el mismo que se enseñó en la funda. Entonces, esta es la medida, que tiene 4 gramos. En esta planta le vamos a colocar 6 gramos. Entonces sería una tapa y media, ¿sí? Cuando nosotros colocamos el fertilizante, nosotros para ganar tiempo, para que la planta asimile más rápido el fertilizante, nosotros recomendamos colocar siempre en el nuevo brote, como que enfocándonos en esa parte. Serían 4 gramos más 2, son 6 gramos, ¿sí? Una vez que ya haya sembrado, haya fertilizado, le vuelvo la etiqueta. Como decía don Pepe, es muy importante anotar la fecha de lo que hemos trasplantado y hemos fertilizado. Entonces, hoy estamos día lunes, colocamos en una etiqueta, lunes 23 de marzo del 2020. Esto es muy importante para saber la fecha del cambio de sustrato y también la fecha de la fertilización. Este fertilizante, como les decía, nos dura 6 meses, pero es recomendable colocar una media dosis, que serían 3 gramos, de aquí a 3 meses. Con eso la planta siempre está recibiendo su alimento y con el riego que ustedes le van a dar va a
pues a alimentarse esta planta y tendremos excelentes resultados para la siguiente floración. Entonces, algo muy importante en nuestra empresa es toda planta que nosotros le sembremos, le dividimos, es planta movida, planta muerta. ¿Y cómo aseguramos que si la planta está bien sembrada? Es algo sencillo, nosotros cogemos de los pseudobulbos con cuidado para no dañar la planta. Y vea, está completamente la planta bien sembrada, estéticamente está centrada la planta, entonces tenemos un crecimiento hacia arriba. No tenemos ninguna probabilidad que se vaya a morir, es un trasplante 100% bien realizado. Gracias, Gerardo. Entonces, como decía, planta que se mueve, planta que muere, ¿no es cierto? Así la planta está bien firme. Ahora, vamos a regarle a esta, como está puesto el fertilizante, máximo 2 veces por semana. No mucho riego, porque mientras tengamos un riego bajo, la planta va a hacer más raíces. Y lo que queremos en este momento es que la planta haga buen sistema radicular para que pues, se alimente del fertilizante que hemos colocado. Ustedes pueden ayudar colocando otros fertilizantes foliares, pero siempre al revés de la hoja. En anguloas, por favor, no coloquemos la parte interior porque puede crear algún hongo o bacteria cuando se queda acá dentro de las hojas. Entonces, los foliares, siempre hacerlo acá. Gerardo, ¿tienes una demostración, por favor? Sí. Cuando queremos ayudar con fertilizantes foliares a las plantas, a veces muchos de nuestros clientes, de muchos fans de las orquídeas, al darle el fertilizante, lo hacemos de esta manera. Lo mojamos por arriba de la hoja. Lo práctico es, cuando damos fertilizante, siempre apliquemos por el envés de la hoja. En el envés de la hoja se encuentran las estomas. Las estomas son como boquitas que al dar nosotros el fertilizante directo debajo de las hojas, nosotros estamos aprovechando una fertilización al 100%, ¿sí? Siempre cuando damos fertilizantes foliares, apliquémosle por el envés de la hoja. Algo muy importante es cuando nosotros aplicamos fertilizantes foliares también, debemos hacer es en la mañana. Puede ser un horario recomendado de 7 de la mañana a 10 de la mañana. No más tarde, porque con la presencia de los rayos solares puede haber quemaduras en las hojas y en fin, nuestra planta se puede dañar. Sí, entonces después de las 10 de la mañana las estomas se cierran y no, lo que usted aplicó, el fertilizante foliar, no ha servido para nada porque la planta no va a recibir, a verse beneficiada de ese producto. Como hablábamos, en ese estado vamos a regar poco porque lo que queremos es darle la oportunidad para que haga buenas raíces. La planta hace raíces cuando le falta agua. Normalmente ha venido consumiendo bastante riego porque cuando estaba en esa etapa le dimos bastante riego. Y después la planta quedó como, yo quiero agua. Entonces, si le quito un poco el agua, en ese estado que hemos mostrado es que la planta tiene que hacer más raíces buscando agua. Así es que aquí no todavía está. Entonces, aquí hemos venido dando agua pasando un día y riegos contundentes y riegos que se vea claramente que recibió la planta y salió abajo. Una vez que sale el agua limpia, van solamente lavando, dando riego, oxigenando las raíces y al mismo tiempo va sacando todas las sales que se han quedado ahí, de tal forma que no afecte y no mate las raíces, porque las sales que están reposando en la maceta podrían causar mortandad en las raíces. Y las raíces muertas, claramente se va a ver hojas malas. Así es que es importantísimo que entendamos bien el riego. También, Gerardo, es importante que tú nos enseñes cómo mantener humedad en casa. Ya. Antes de pasar al siguiente paso, la humedad en casa. ¿Podemos poner acá arriba? Perdón, algo muy importante que nosotros debemos darnos en cuenta en nuestro cultivo de las plantas. ¿Cómo saber que mi planta está recibiendo el fertilizante normal, el riego normal? Entonces, es algo muy lógico, las plantas lo dicen todo.
Ustedes podrán ver esta planta, sus hojas están de una coloración amarillenta. ¿Por qué está de una coloración amarillenta? Es por falta de fertilizante. En esta planta ha sido regada al 100%. La falta de fertilizante le ha permitido tener esta coloración. Algo también de fijarse es que el back bulbo es mucho mayor al nuevo pseudobulbo. Entonces eso es muy importante, siempre para darnos en cuenta que nuestro cultivo, nuestras plantas están creciendo completamente bien, podemos, podemos enfocarnos en los pseudobulbos. Tenemos por ejemplo aquí, vea, la secuencia, pequeña, mediana, grande y súper grande. Entonces, esta de aquí debería darnos el próximo pseudobulbo mucho mayor al anterior, ¿sí? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que el crecimiento, la fertilización, el riego, el trasplante, estamos al 100%, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los dos casos, un mal manejo y un manejo bastante bueno, porque aquí también nos atrasamos un poco de del cambio de macetas. Lo que queremos es hacer notar básicamente en esto de que no hubo buen sistema de riego y no hubo buena fertilización. Entonces ahora el riego va a mostrar, Gerardo, cuál es el riego óptimo, porque a veces estamos y la humedad, ¿cuál es la humedad, no? Ya, cuando hacemos el riego las plantas, siempre nosotros tenemos, diríamos, la costumbre, ¿no?, de coger un vasito y lo estamos echando de esta manera. Ese tipo de riego para nosotros nos da a entender, no es un buen riego. ¿Por qué? Porque el sustrato se va a mojar solo donde usted le echó la gota de agua. Nosotros recomendamos para personas que son amantes de orquídeas y tienen poquitas y tienen el tiempo suficiente, recomendamos sumergirla. Al sumergirla, nosotros le empapamos del agua al 100%, completamente, vea. Es un riego 100% garantizado. Se riega completamente todo el sustrato y la planta tiende es asimilar todo el riego y también asimilar el granulado que está dentro del sustrato. Sí, eso es importante, como decía Gerardo, sumergirle bien y tal vez esperar un poquito tiempo dentro del agua, de tal forma que se humedezca bien el medio de cultivo. La gente dirá, yo tengo tanta planta para hacer eso. Igual nosotros tenemos muchas plantas. Entonces lo que ponemos ahí es un microaspersor que esté por 15 minutos y ustedes van a ver claramente que después del riego las plantas están completamente mojadas y están pues limpiándose las sales que mencionaba antes, las sales que se quedan ahí y que son las causantes de mortandad de las raíces. Raíces muertas, pues las hojas manchadas, hojas feas. Aquí, como pueden ver ustedes, que gracias al fertilizante Molcot, fertilizante japonés, las plantas están bien robustas. Lo que sí nos faltó es un poquito de darles más riego, de tal forma que tengamos mayor floración como tuvimos en enero. En enero cada planta sacaba 10, 15 flores y eso sí nos alegra mucho a nosotros como cultivadores. Gracias, Gerardo. También expliquemos un poquito de la humedad ambiental. Baja el guante, por favor. ¿Listo? Algo muy importante, don Pepe, para que le aclare a la gente, ¿cómo hacemos el riego cuando tenemos muchas plantas? Sí, o sea, el riego, como decía, abrimos el sistema de microaspersión por 15 minutos y se va a ver claramente que la maceta queda pesada. Y claro, yo o las personas que trabajan conmigo como supervisores van a pasar por los viveros
alzando la planta y revisando si tiene el peso, ¿no? Ya eso se va agarrando con el tiempo, la experiencia, va obteniendo la experiencia que puede, hay veces que solamente con verlas, no tocarlas, ya se ve que la planta está bien regada, ¿no? Acá pues en Ecuagénera cultivamos bastantes plantas y bastantes géneros. Entonces, en casa hemos improvisado algo como esto, pequeño, como para dar talleres. Normalmente es recomendable, claro, poner un par en porta maceta, de una maceta que se fije más. El agua que está acá con el sol se va a evaporar y va a crear la humedad ambiental. La humedad ambiental es muy, muy importante. Como les decía, en su hábitat, la humedad ambiental mínima es del 50% y en tiempos de floración pues están sobre los 90%, es alta humedad. Entonces, esta es la forma como en sus casas pueden hacer. Nosotros los viveros acá regamos el piso, los pisos son de grava, de tierra, pues cubierta por gravilla o grava, de tal forma que podamos tener alta humedad. Buena humedad, menos problemas fitosanitarios. Caso contrario, con humedad de 30%, es segurísimo que ustedes van a tener pulgones, es seguro que ustedes van a tener cochinilla. El clima de las anguloas. El clima de la angulóa normalmente viene desde los 800 metros sobre el nivel del mar y van hasta los 2200. Entonces, las temperaturas mínimas que nosotros hemos visto es de 12 grados y van hasta los 24, 28 grados en algunos casos, como es la anguloa uniflora y la virginales, que está desde 1200 a 2200 metros. La anguloa virginales es la que nosotros hemos encontrado con mayor rango de altitud. Sin embargo, todas ellas les gusta buena humedad y temperaturas no más de 28 grados. Eso es muy, muy importante. Ahora, las anguloas nos han ayudado a hacer híbridos que ya comentaremos más en los futuros talleres, ¿no? De hibridización de Ecuagénera. Entonces, Gerardo, por favor, sigue. Algo muy importante de recalcar en esto, cómo damos humedad ambiental en casa. ¿Por qué le ponemos esta piedra en el centro del agua? Esta piedrita le ponemos con la finalidad de separarle la planta que no tenga contacto directo con el agua. Porque ¿qué pasa si es que yo le dejo directamente en el agua? La planta se va a sentirse ahogada, las raíces no tienen oxigenación. Poco a poco se va a ir deteriorando, se va a ir pudriéndose las raíces. Va a llegar a un final que la planta completamente va a quedar sin raíces, todas sus raíces podridas. Entonces, es muy importante, si damos esta humedad ambiental en casa, ponerle un pedacito de ladrillo o piedrillas o algo. ¿Para qué? Para que le separe del agua. Entonces, así la planta está cogiendo ventilación, el sistema radicular, hay humedad ambiental en días calurosos, va a evaporar el agua que tenemos aquí, entonces no va a haber resequedad en sus hojas, los pseudobulbos no se van a chupar, no se van a encogerse, diríamos. Eso es algo muy fácil de dar humedad ambiental en casa, algo muy práctico y sobre todo muy eficiente para tener un buen crecimiento en las plantas. Muy bien, gracias, Gerardo. La luminosidad. En su hábitat, las plantas normalmente se las encuentra en nuestra luz de las vías. Están recibiendo todo el sol de la mañana, pero con buena ventilación. Entonces, si ustedes quieren dar a las plantas más luz, que es muy bueno, tendrán que compensar con la ventilación. La ventilación es importante, caso contrario, las plantas se van a quemar sus hojas. ¿Cómo creo ventilación en los viveros? Pues es con ventilador y con eso logramos dar más luminosidad. Nosotros en nuestros viveros tenemos con el sarán del 50% más el plástico, reduce un 10%, total 60% de sombra. Con 60% de sombra tenemos este tipo de plantas que ustedes han visto acá. Entonces, es temperatura importante, humedad importante, luminosidad y ventilación son factores muy importantes para un buen crecimiento de las orquídeas. Gerardo, ¿quieres decir algo? Sí.
Algo que me olvidaba, es muy importante recalcar, nuestra empresa Ecuagénera está brindando a nuestros clientes portamacetas. ¿Con qué finalidad? En primer lugar es, lo vamos a esconder este plástico que para dentro de casa no se ve al 100%, entonces nosotros podemos utilizar un portamaceta. Al adquirir un portamaceta nosotros estamos facilitando a la planta un crecimiento súper bien. ¿Con qué finalidad? Es con que ya no vamos a tener necesidad de comprar una lavacara o un plato para poner el agua. Simplemente en este mismo portamaceta nosotros le vamos a llenar de agua quizá unos 5 centímetros hasta aquí. Pero dentro de eso le vamos a poner piedritas. Piedritas, a igual como le decía, es para separarle del agua. ¿Para qué? Como decía en un principio, para que tenga ventilación el sistema radicular y no pase nada. Entonces, muy importante las portas macetas. ¿Por qué? Porque nos ayudan con un sistema de humedad ambiental y encima, como le decía, encima de eso, nos ayuda es a ocultar este plástico que no se ve botado. Claro, para eso tendría, como Gerardo dice, tendríamos que colocar en un portamacetas más alto, de tal forma que, aunque coloque y el agua, pues siempre se verá perdida y una cosa ornamental dentro de su casa. Las piedras deberíamos lavar cada semana, de tal forma que no haya, que no se formen bacterias ni hongos dentro. El agua hay que cambiarla con frecuencia, igual máximo cada semana, y al mismo tiempo que cambiamos el agua, pues, repito, aprovechamos para lavar las piedras que están dentro de eso. Con eso, pues, la planta está protegida de la maceta, del portamaceta. ¿Por qué utilizamos de portamacetas? Es porque retiene mayor humedad ambiental en sus raíces, el riego. Esto provee a la planta también una humedad ambiental, al mismo tiempo que las raíces están húmedas. Entonces, por eso que estamos nosotros trabajando con ese tipo de macetas, en el mayor número de plantas en la empresa. Algo, don Pepe, para antes de pasar a otro punto, quería enseñar unas plantas que tenemos justamente para dividirlas. Estas plantas están ya bien, lo pongo una maceta más grande o los voy a dividir. Aquí don Pepe me dirá, a ver, ¿qué es lo que le podemos hacer? ¿Lo dividimos o lo cambiamos una maceta más grande? Si queremos tener una planta grande para exposiciones, para ganar premios, porque yo soy un coleccionista, pues de hecho colocamos en macetas más grandes como tenemos acá. Aquí tenemos, entonces ustedes verán que el pseudo bulbo ya es un pseudo bulbo bien grande. Pero si digo, ya tengo que tener dos, entonces ahí sí vamos a dividirlas, y en este momento Gerardo va a hacer la división de esa planta. Como decía don Pepe, personalmente a mí me gustaría tener una planta mucho, mucho, mucho mayor a la que tenemos, ¿no? Ahora yo les recomiendo mejor tener una planta súper grande, lo que yo le iría cambiando de macetas, como enseñó don Pepe hace pronto. Pero en este taller de cultivo les voy a enseñar cómo dividir. Es muy importante cuando nosotros vamos a dividir, tener una etiqueta para copiarle el nombre y no perder la especie en nuestra colección. Algo súper importante, algo que es bastante serio, es los materiales que voy a utilizar. Si es que yo voy a utilizar gilets o cuchillos, tiene que estar completamente esterilizado. ¿Por qué esterilizado? Es para evitar enfermedades como el virus, que es una enfermedad que ya no tiene remedio. Es una enfermedad que, lastimosamente, nosotros, para no contaminar a las demás plantas, tenemos que desecharla, quemar a la planta. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer la división de esta planta.
En este caso, la planta está completamente grande, no puedo utilizar gilets. Necesariamente tengo que utilizar el cuchillo. Entonces, he traído... En primer lugar, el cloro para... ¿Para qué? Para desinfectar todos los materiales que voy a utilizar, ¿sí? Y... Siempre los palillos que utilizamos son estos para que la cabeza quede fija si es que no está suficientemente con la siembra agarrada por el sistema radicular que está pobre. Entonces, mientras Gerardo nos trae el cuchillo, nosotros vamos a seguir hablando un poco de lo que es problemas fitosanitarios. Los dos problemas más graves que nosotros hemos tenido antes de utilizar el Volcón, el fertilizante japonés, es un hongo y una bacteria. ¿Cuál es el hongo que le afecta al pseudobulbo? Es la fitóptera. Entonces, si nosotros nos descuidamos, se va a descomponer el pseudobulbo y con eso, pues, no tenemos un nuevo brote. Al no tener un nuevo brote, se acabó la planta, se acabó. Entonces, aquí podemos ver el nuevo brote, ¿por qué? Porque el pseudobulbo está sanito. Les repito, nosotros hemos reducido drásticamente problemas fitosanitarios al utilizar el Molcón. Es un fertilizante japonés. Para los ecuatorianos nos queda fácil distribuirlos acá. Para las personas de otros países pueden googlear y encontrar a Mukuyama en Japón y ellos encantados estarán de enviarles este producto. Nosotros para exportar a otros países no podemos hacerlo, pero para los amigos ecuatorianos con mucho gusto podemos enviarles por fundas, por litros, por envases pequeñitos, de tal forma que ustedes puedan hacer uso de este fertilizante. Nosotros nos hemos convencido de lo bueno que es este producto, de todas las bondades que tiene este producto, porque es hecho específicamente para cultivar orquídeas. Yo he visto los cultivos en Japón y por eso que tardé 5 años para lograr el permiso de importación hacia Ecuador. Ahora pues ya tenemos y podemos hacer uso en todos los cultivos. Para todos los géneros que nosotros tenemos acá en Ecuajeda, utilizamos Molcón. Hemos reducido drásticamente mano de obra porque antes teníamos que estar aplicando fertilizantes foliares o fertilizantes al medio de cultivo cada semana. Y pues ustedes entenderán que ahora ponemos 2 veces en 6 meses. Y con eso pues las plantas muy, muy robustas. Otro de los problemas fitosanitarios que tenemos en anguloas es las bacterias, las pseudonomas. Esto también se puede controlar con 2 fungicidas bactericidas, que es el casumín. El casumín, el ingrediente activo es una casucamínica. Entonces con eso, rotando justamente como el Starner, que es un ácido osofílico, pues podemos controlar tranquilamente lo que es hongos y bacterias, que son los problemas más comunes que tenemos en las anguloas. Gerardo, ¿estamos listos? Estamos listos. Por favor. Bien, como le decía, vamos a empezar es a limpiar la planta en primer lugar, ¿sí? Vamos a sacar todo lo que no sirve. Vamos a utilizar para esto una gilet. Vamos a cortar todo lo que no sirve. Estas hojas son hojas viejas que están robando la energía a las plantas. Entonces estamos limpiando todas estas brácteas secas. Una gilet para una planta, ¿no es cierto? Así es, una gilet por planta, para evitar la contaminación a nuestras plantas, a nuestra colección. ¿Cómo está nuestra cámara, Rafa? Vea. Bien. Está completamente limpia.
Entonces lo voy a sacar de la maceta, como está completamente ya bien llena, tengo que cortar la maceta. Y vamos a sacar todo este musgo, estas algas. Algo necesario debemos saber, que estas algas son bien ladronas de fertilizante. Entonces ellas están felices ahí comiendo el fertilizante que nosotros le aplicamos a las plantas. Ya. Siempre para una división, para no retraso en el crecimiento, para no tener pérdidas en una siembra, nosotros recomendamos 3 pseudobulbos por planta. Entonces aquí deberíamos contar, deberíamos tener en total 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo lo voy a dividir en esta parte para que quede 3 pseudobulbos por planta. Tengo la navaja para la división, pero antes de eso me voy a asegurar al 100% que la navaja no tenga ningún tipo de enfermedades. Lo voy a poner el cloro es un buen producto que nos ayuda a esterilizar a la navaja para no tener contaminación con las demás plantas. Pero aparte ya ha sido desinfectado antes del cuchillo, solamente es para garantizar, para asegurar de que no vamos a tener problemas. Entonces, sin ningún miedo, vamos a cortar. Vean. Vean, algo tan fácil de dividir una planta. Como es el sustrato anterior, es un sustrato completamente nuevo. Entonces, yo... No nuevo, pero bueno, ¿no es cierto? Está exacto, todavía las raíces están buenas, ¿no? Están completamente bien. Entonces, lo que yo no le voy a sacar mucho el fertilizante, el sustrato. ¿Para qué? Para no debilitarle mucho a la planta. Entonces simplemente cojo, los limpio muy bien, esta está lista para sembrar. Esta también lo limpio bien, está lista para ser sembrada. Ustedes podrán ver, hay pequeños daños en las raíces, en los pseudobulbos. Después le indicaremos cada qué tiempo debemos regarle y fertilizarle cuando tenemos daños en las raíces y en los pseudobulbos. Voy a asegurarme con este del cloro y le voy a hacer el trasplante. Aquí ustedes podrán ver, tengo una cantidad de números de macetas, una más grande, pequeñas, medianas. Esto es muy importante cuando nosotros hacemos divisiones de plantas. Debemos poner en la maceta apropiada que es. ¿Por qué? Porque a veces nuestros clientes, fans de las orquídeas, dicen: llevé una planta, le trasplanté, pero nunca más le florece. Ustedes tienen un secreto. Sí, el secreto es que la maceta no debe ser súper grande. ¿Por qué? Porque toda la energía de la planta, si usted le pone en una maceta inmensa, diría como esta de aquí, está una maceta completamente grande, la planta va a quedar muy bonita, bien sembrada, pero toda la energía de la planta va a ir hacia abajo, en llenar completamente todo el espacio que usted le puso. Entonces, por eso que no es recomendable sembrarle una maceta súper grande. Si usted le pone una maceta mediana, tal caso que esta de aquí, que es muy buena para esta planta, la planta va a rápido sus raíces, va a compactarse rápido
Y después toda la energía es hacia arriba, crecer y darles flores. ¿Sí? Entonces esta maceta está completamente muy bien para este tipo de plantas. Igualmente les enseño el pseudobulbo apegado a la maceta. Este espacio libre para que siga creciendo la planta. Vean, algo tan sencillo de sembrar. Y sobre todo, este sustrato que nosotros recomendamos para las anguloas, que es el coco, perdón, la corteza del pino, pero la corteza del pino bien tratado, y la perlita. La perlita es un excelente medio para drenar, y encima de eso de drenar, tiene la ventaja es de retener el fertilizante. Cuando usted hace el riego, para que no se vaya todo el fertilizante fuera, sino lo retiene. Le retiene el fertilizante y poco a poco la planta va aprovechando del fertilizante que el regar usted le va a proporcionar alimento a la planta. Así es. Vean, entonces le vamos a hacer una buena siembra y usted dirá. Y el fertilizante, no te olvides del fertilizante. Aquí cuando tenemos las plantas, cuando tenemos lesiones en las raíces, ¿qué tiempo usted recomienda o ya le ponemos enseguida? Sí, porque lo que pasa es que este bulbo no se le afectó el sistema radicular. Como podemos ver acá, como podemos ver en esta planta, el sistema radicular está aquí. Entonces podemos colocar enseguida este fertilizante, porque este fertilizante no actúa al primer riego. Va a tomar por lo menos unos 15 días para empezar a actuar y alimentar a la planta. Entonces, en esos casos, nosotros ya le colocamos el fertilizante, repito, porque no hemos afectado el sistema radicular del último pseudobulbo. Es muy importante, como lo decíamos en un principio, la etiqueta. Le voy a colocar la etiqueta y encima le voy a poner los 6 gramos que le pusimos a la planta anterior, porque es el mismo diámetro de maceta. Serían 4, como le decía, alrededor del nuevo bulbo. Y los 2 que me sobran, les pondré aquí en este costadito. Y la planta está completamente bien sembrada y lista para seguir creciendo hasta por muchos años, diría. 2 años más o menos. Ya, en este caso, como la división nos afectó un pseudo bulbo, no importa, quedaron dos pseudo bulbos y un brote. Tiene buen sistema radicular, entonces no es que vamos a perder la floración el próximo año, vamos a tener una buena floración. Este pseudo bulbo, intenten colocarle en musgo de tal forma que, si es que tienen suerte, pues a nosotros nos ha brotado y hemos tenido una nueva planta. No lo descarten, pónganle un poquito de musgo y con esto, pues posiblemente tengan una nueva planta. Vamos a hacer la siembra de esto, Gerardo. Ya. Igualmente, el back bulbo pegado a la maceta y le vamos a rellenar. Entonces, el medio de cultivo es pino. Nosotros le cocinamos el pino para sacar todo el tanino. Tenemos aquí el 80% de pino y 20% de piedra pómez o pegado muy cerca a perlita. Le ayuda muchísimo para un buen drenaje. Tiene un poquito de calcio y esto pues ayuda a tener una planta muy, muy buena. El medio de cultivo que recomendamos nosotros es este. Antes cultivábamos con musgo, pero el musgo nos ha dado mucha mano de obra. Cada 6 meses había que volver a sembrar y con eso hacemos cada 2 años. Por lo que recomendamos cultivar en pino, pero para eso tenemos que subir el riego y la humedad ambiental, porque un medio de cultivo como el pino, si no tiene buena humedad ambiental y buen riego, pues la planta no va a crecer bien. Sigue, por favor, Gerardo. Sí. Algo nuevamente por recalcar es el espacio que dejamos
Como le decía en un principio, es para que el fertilizante, cuando nosotros regamos el agua, cuando se empose, no derrame el fertilizante. Esto debemos hacer siempre cuando hacemos trasplantes de plantas, dejar el espacio para el fertilizante, para aprovechar al 100% nuestra fertilización, ¿sí? Igual le vamos a poner los 6 gramos, 4 gramos acá al lado del nuevo brote, y los 2 gramos que me faltan le voy a poner a los costados. Igual la etiqueta, nuevamente en estos casos de divisiones es muy importante la fecha. Nuevamente le pondría la fecha para saber. Sí, es muy importante la fecha, señores que nos están, están con nosotros en este taller, porque si ustedes se retrasan en colocar el fertilizante, pues esto va a afectar en el crecimiento de la planta. Si no se aplica bien el fertilizante, por supuesto que no va a ser bueno. El japonés, bien aplicado en las fechas que son y con buen riego, funciona muy, muy bien. Como les decía, las anguloas fueron descubiertas en 1794 y la primera anguloa fue publicada, la Anguloa uniflora, en 1798. Cualquier pregunta, por favor, hágalo pues, a Ecuagénera Orquídeas del Ecuador, y 1798 la primera anguloa publicada. No sé si dije otra cosa que no estaba pensando. Bueno, no, pero sí, algo lo que le quería preguntar, y para que usted nos diga, cuando nosotros dividimos una planta, más o menos, ¿a cuántos días yo debo regar a mi planta? Normalmente, siembro y le riego, de tal forma que lavo todo las impurezas que estén en medio de cultivo. Y después, como decíamos, 2 veces por semana. Es importante, siembro y riego. De tal forma, repito, se lava todas las impurezas que vaya a tener en medio de cultivo. Gracias. Entonces, tenemos el sorteo de las plantas. ¿Cuántas plantas son que van a sortear? Dijeron, 2 plantas. Sí, 2 plantas vamos a sortear. ¿Cómo estamos en sorteo? Nos pregunte a Alice cómo estamos en el sorteo. ¿Cómo se va a manejar el sorteo? Alex y Gigi están haciendo este taller, nos han organizado y nos han puesto a trabajar para llegar a ustedes con nuestros conocimientos. Y el próximo taller tenemos el 26 de marzo, 10 de la mañana, acerca de licastes. Esperamos tener un mejor internet en la plantación, porque lo mejor es hablar en in situ, cómo y qué hacemos en el invernadero, ¿no es cierto? Ustedes van a poder ver el cultivo de licastes en Gualaceo. ¿Algo que decía? Mañana tenemos el sorteo, el taller en inglés. Oh, mañana, tomorrow, Tuesday, at 10 o'clock, we have the same workshop in English for the people who speak English. I hope my English is good enough that you can understand what we do, how we do to grow anguloas. El sorteo se va a realizar el que adivina el nombre de la planta que usted va a mostrar. Ok. Vamos a ir viendo los comentarios. Tendríamos que tener una planta en flor. No sé si me presta una, sí, una blanca, por favor, a Gerardo. Ya. Tiene que ser de especie para que se pueda. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Esta está bien. ¿Ya? ¿Esta? Ok. El nombre de esta, por favor, los que adivinan el nombre de estas, pues los primeros serían, no sé cómo va a manejarles. Los 2 primeros que dicen que escriben el nombre. Sí. Y acá tenemos la otra. También el nombre de esta planta. Los que nos den los nombres de esas 2 plantas, de esas 2 anguloas, pues serán acreedores al... Hay un comentario. Angula virginalis, virginalis. Muy bien. Esta es la virginalis. Ya nos está. ¿Y esta de acá? La de acá. Angula ebrunea. No. Angula riqueri. No.
Bueno, ese sorteo es para Ecuador y Guatemala, que va a ser el próximo envío, la próxima exposición. O sea, cualquiera de Guatemala o Ecuador que sepan, porque vamos a tener allá. Lastimosamente, para otros países como Colombia, Perú, Brasil, no es fácil enviar plantas, pero para Guatemala, sí. Angula tognetiae. Esa es, la tognetiae. Es una especie que viene de Venezuela, y la virginales casi está en todo Sudamérica. La virginalis está casi en todo Sudamérica. La tognetiae conozco solamente de Venezuela. Estas dos especies de anguloas, pues, van a ir al sorteo a las personas que han ganado. Felicitaciones, Gali Bianchi. Les agradezco muchísimo y espero, pues, que nos acompañen. Gracias, Gigi, como cámara lady. Gracias, Gerardo, por tu experiencia de compartir con las personas acerca de este taller. Pues cualquier pregunta lo hacen en Ecuagendra y estamos listos para, pues, ayudarles. Muchas gracias.